forward felipe mora pipe gracias por el tiempo eh, para empezar solo las sensaciones otra vez de estar aquí y, y tener esos tres puntos eh, no la sensación de, de mucha felicidad creo que, que hoy día era un partido importantísimo para, para nosotros porque estamos en, en los últimos partidos para entrar a playoffs. así que que contentísimo por este por este triunfo y, y por el equipo que se esforzó muchísimo yeah just a lot of happiness. Um, it was such an important match for us, and just with having um, a few matches left in the season and trying to make the playoffs so just really, really happy with the team effort tonight. we'll open it up to questions mm -hmm. Felipe, congrats on the win um, when Sebastian Blanco came on uh, you wanted to give him the captain's armband, but he refused and wanted you to keep it I'm, I'm wondering you know what that conversation was like between the two of you. Mm -hmm. Ah. Eh, felicidades, Pipe. Eh, notamos que cuando entró Sebas de sustituto, eh, le quisiste dar la, eh, ¿cómo se dice? la banda de, de capitán y, y el parecer te la devolvió a ti. Eh, nada más quería saber un poco de la conversación o ¿no? cómo fue eso. Eh, sí, eh, bueno, en ese momento eh, le quise dar la, la capitanía a él porque, porque creo que él... Es un jugador importantísimo para, para nosotros, para, para el club, lleva mucho tiempo. Eh, Sebastián es como mi hermano para mí y, y le tengo mucho respeto por, por todo lo que ha logrado en, en el club. Entonces en ese momento se la quise dar. Eh, Sebastián me dijo que, que no, que, que quería que, que siguiera yo con, con la cinta y, y la verdad que, que aprecio también lo, lo, que, lo que hizo porque, como te dije anteriormente, Sebastián es un, es un jugador importantísimo para... Para nosotros, un ejemplo como, como compañero, así que estoy agradecido por, por lo que hizo en ese momento. Uh, yes, in that moment, I wanted to uh, give it to him because just he's such an important player for us, for the club in general. He's been here for so many years and proved himself. And also, Sebastian is like a brother to me. Um, I wanted to give it to him, and uh, like you said, he said no. And um, at the same time, I appreciate that because it means a lot coming from him. Uh, just him being such an example for the club, like I said. So I'm also just appreciative of um, him saying that to me. Hi, Felipe. Congratulations, not just on your goal today, but on the goals you've been scoring. I kind of want to talk about your role as captain and not just um, the honor of it, but how you've envisioned the play when you're directing the team and how that has shifted with Coach Miles' style and where you see the opportunities for the Timbers to continue to improve. Eh, hola Felipe, felicidades no solo por el gol de hoy, pero también por todos los goles recientes que has anotado. Quería preguntarte eh, un poco a ti en lo personal, ¿qué significa tener esa capitanía en estos partidos? Eh, ¿Cómo te ha ayudado a ti? ¿Qué sientes eh, tener, teniendo liderazgo en la cancha? Y también cómo quizás ha cambiado con, con el coach Miles y cómo sientes que ha cambiado eh, para ti pues, eso. Eh... Bueno, creo que, que agradecido por, por, por la oportunidad de, de, de llevar la capitanía de, de este club porque eh, creo que hay grandísimos jugadores que a lo largo de, de los años lo han llevado y para mí es un, es un orgullo eh, y también siento el, el cariño y el respeto de mis compañeros. Siempre trato de, de, de llevarme bien con todo, de, de ser un buen, un buen líder, como se dice. Pero creo que, que la cinta no, no define porque creo que tenemos, tenemos grandes compañeros, eh, grandes líderes que a lo mejor por ahí no, no, no ocupan la cinta. En este caso, Diego Chara eh, tuvo una operación, pero sabemos que, que él es nuestro capitán. Y también tenemos a, a jugadores que, que la ha llevado, como Maviala, como Sebastián, como Subaris que, que por ahí son, son jugadores muy, muy importantes para nosotros. Así que, que feliz y tratando de, de siempre llevar. Um, I think I'm just very thankful for the opportunity and the trust that my teammates and the coaching staff have given me uh, of wearing the captain band in this club or for this team. There are so many big players that have worn that through the years in this club, so I just feel really blessed to be one of them. Um, I think for me, I get along with all my teammates so well, and so I feel really good about that. Um, and being able to wear it for them, but also we have so many players that have worn it before and have really big le leadership skills, um, like Maviela, like Sebastian Blanco, uh, Diego Chara, who's out, um, but he's one of the biggest captains in the club. So I just feel really blessed to be able to wear the captain alongside those players. Hey Felipe, um, after Colorado equalized, it seemed like between their game plan and maybe some of the officiating, uh, a lot of pressure and frustration was starting to mount. And then you scored, and it feels like the roof got blown off of Providence Park. I'm just wondering um, how the emotions felt in that moment, and how much of a relief that was to see go in the net. Felipe, Se notó un poquito la presión que, que sentía el equipo en la cancha. Y cuando pu pudiste tú anotar el, el gol decisivo, eh, I don't even know how to say that, Alex. Uh, el, el estado explotó, este, como siempre con los goles que metes. Eh, para ti, ¿cómo fue esa sensación de poder anotar ese gol y, y ver, ver el balón pues, ahí dándolo? Eh, sí, fue un, creo que, que fue un partido que, que tuvo de todo. Eh, por ahí en el primer tiempo creo que teníamos controlado el, el partido, íbamos ganando eh, 2-0 y, y creo que jugando muy bien. Eh, bueno, cuando nos empatan creo que ajustamos eh, algunos detalles en, en, en el entretiempo y sabíamos que, que hoy día teníamos que ganar, que estábamos con nuestra gente. Eh, aparte siempre en el segundo tiempo cuando, cuando tocamos con la, con la hinchada a favor de nosotros. Eh, es mucho mejor, así que y, y feliz de haber convertido y, y estando con la, con la hinchada de ahí mismo Uh, yes, I think it was a, a match that had a lot of moments for both teams. At first, we thought we had control with a 2 0 lead, but then, like you said, they came back. So I think halftime, we just try to talk about those adjustments and uh, try to implement those in the second half. And yeah, like you said, scoring that goal, I'm just uh, very filled with happiness and um, definitely makes it a lot better when I'm able to score and celebrate with our fans. Any other questions? All right, we'll wrap it there. Gracias, Pipe. Okay.